Buenas noches, Lucía. Buenas noches. Buenas noches, Araceli. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Pues Bien. bien, gracias a Dios por acá. Ya dando finalizada la semana, gracias a Dios. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios, qué bueno que llegamos al final de la semana, al final del curso. Oh, sí. Sí, ya se llega a finalizar las dos cosas. Sí, me estaba fijando que les estaban escribiendo que tenían que finalizar. Usted ya finalizó todo lo solicitado. Sí, ya está finalizado todos los, ¿cómo se llama? Los laboratorios y la última fase que estaban pidiendo, sí. Sí. Ya Sí, terminamos por así ahí. que, bueno, qué buenísimo entonces que haya terminado ya con ese requerimiento y ya tiene su diplomita, me imagino. Sí, ya está descargado, así es. Excelente. Así es. Qué bueno. Gracias. Así que ahí agradecida por el apoyo que nos ha dado, nos ha ido encaminando y descubriendo que hay más formas de poder, ¿cómo se llama?, interactuar con funciones y todo eso. Sobre todo eso, que sus procesos laborales vayan mejorando, ¿verdad? Eso es como Es que ustedes correcto. vayan aplicando, ¿verdad? Lo que sea más fácil, ¿verdad? Lo que vaya saliendo más cómodo, ¿verdad? En el trabajo. Así es correcto, así es. Ajá. Sabe, hay cosas que uno dice, ay, con esto se facilita más, así que vamos a tratar de ponerlas en práctica. Sí, algunas cosas sí, ¿verdad? Algunas cosas, uno se va dando cuenta que le van sirviendo o puede ir reemplazando algunos procesos que van siendo un poco mejor que los que no bien. Correcto, sí, exacto, así es, lo va mejorando un poco más a uno o le simplifica un poquito más algún proceso a uno. Sí, es Así es. correcto. Así es. Aquí dice también Lucía que también ya terminó lo de la plataforma, ¿verdad? Me imagino que Lucía igual ya tiene su diploma. Ah, entonces, qué buenísimo, ¿verdad? Así que Así. les felicito por haber llegado hasta acá, de haber obtenido su diploma. Realmente es un esfuerzo porque dice Lucía que no le sale, Que no no le sé sale, si dice. hay, no sé si todavía habrá algún requerimiento o porque si ya usted cumplió todo y no se lo muestra, sí es mejor que, no sé si ya se comunicó con soporte técnico para que le puedan apoyar en eso, ¿verdad? Sí. Ajá, porque sí deberían de poder descargarlo ya, ¿verdad? De acuerdo, Lucía. Bueno, vamos a Espera. por requisito, pues vamos a desarrollar el tema de este día, pese a que ustedes ya tienen su diploma, pero
Este es otro requisito que vamos a desarrollar la última sesión, que tiene mucho que ver con la anterior, así que vamos a continuar. Y pues nuevamente bienvenidos y es un gusto que estemos Gracias. otra vez acá y vamos a desarrollarlo, ¿verdad? Okay. Bien, tenemos que hablar de la personalización de gráficos dinámicos. Entonces, aquí pues los tipos de gráficos más comunes no son como tan diferentes a los básicos. Siempre hablamos como de los tipos de gráficos más comunes, como lo son columnas, barras, línea y circular. Los gráficos de columna y barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos uno contra otro. Excelente, Lucía. Buenísimo. Luego dice, los gráficos de línea y área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Los gráficos circulares muestran diferentes categorías como partes de un todo. Modificar un gráfico dinámico, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Número uno, arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. Número dos, cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre coincidirán. Y allí tenemos una muestra del área del gráfico dinámico, de los campos del gráfico como filtros, leyendas, ejes y valores. Entonces allí tenemos la leyenda, por ejemplo, está mostrando los meses, los ejes que está mostrando ciudades y las cantidades de ventas para el ejemplo. Es un gráfico dinámico. El gráfico aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Y vamos a Yo voy a retomar el ejemplo que está disponible en la plataforma. Y si bien es cierto, este es un ejemplo que ya lo habíamos hecho, más lo vamos a hacer así rápidamente utilizando gráficos como los solicitados. Entonces, insertar gráfico dinámico. Pues este proceso ya lo conocemos por el momento. Voy a elegir que quiero colocar el gráfico en una nueva hoja de cálculo. Y entonces ahí vamos a hacer el de suma de puntos por deportista. Suma de puntos por deportista. Y luego voy a hacer en la parte de abajo suma de puntos por prueba. Voy a insertar otro gráfico. En la hoja de cálculo existente, solo voy a ir aquí a elegir una ubicación. Y sería, a ver, voy a ir a elegir la tabla. Gráfico dinámico, ahí está el rango. En una hoja de cálculo existente, me vengo acá a la ubicación. Y crearemos la suma de puntos por prueba. Suma de puntos por prueba. Nomás que le vamos a cambiar el tipo. Aquí en
diseño, cambiar tipo de gráfico. Le vamos a elegir el de líneas, aunque ahí estábamos viendo en las justamente lo que acabamos de leer, que sería como lo más representativo. Si bien es cierto, podría ser que se podría utilizar ese más en muchos sectores. Podríamos utilizar, por ejemplo, el de anillos, probablemente. Está como igual, como casi se ve igual con los sectores, puesto que es lo mismo aquí, pues es la misma suma para las disciplinas. O sea, dejarle barras. Y en el otro dice suma de puntos por país. Insertar el gráfico en la hoja de cálculo existente. Nomás voy a ir a seleccionar que, por ejemplo, lo vamos a poner como acá. Y esa sería la suma de puntos por país. Suma de puntos por país. Y veamos aquí en diseño, vamos a ver, cambiamos, por ejemplo, estos son como, la verdad que es como el más representativo, el de columnas, e incluso el de podría ser, seleccionamos este, por ejemplo. Y ahí están como las tres cosas básicas para este ejemplo, de que dice ya tenemos la suma de puntos por deportista, por prueba, por país. ¿Qué son las tres variables? Deportista, prueba y país. Que en este ejemplo son las tres cosas que se utilizan. Ya Bueno, lo entonces yo veo. no puedo estar pendiente, esperando que entrena, y ni uno. Ya luego de eso, pues podemos nosotros ya venir a personalizar un poco esto, los gráficos, y qué sé yo, dejar un fondo más o menos así, quitar este, por ejemplo, que no está siendo representativo, lo podemos quitar. Igual, o a menos que le pongamos aquí igual puede ser que no nos esté sirviendo mucho ese título, ya que tenemos los valores en los ejes y nos está representando, por ejemplo, el eje horizontal, los países y los puntos, el eje vertical. Entonces puede ser que ese título no sea tan funcional. Y venir, por ejemplo, aquí a la, veamos. En la pestaña de análisis de gráfico dinámico, como para, por si no queremos que se nos muestren esos botones, podríamos decirle que se oculten todos los botones. Si, por ejemplo, nos venimos aquí al eje y hago clic derecho, dar formato al eje. Y aparece aquí como opciones del eje, dice mínimo cero. Máximo 180. Y digamos que le ponga, ¿qué pasaría si le pongo? Vamos a ver, vamos a seleccionar estas cantidades. Y aquí aparece un promedio de 150, por ejemplo. Voy a seleccionar el eje y aparece un promedio de 150. Digamos. Aquí comenzamos a ver en este gráfico que en efecto se va moviendo aproximadamente ahí, ¿verdad? Como por esa, o menos, como por Perú, por 110. 102 está reflejando. ¿Qué pasaría si aquí le cambio a 100, por ejemplo? Entonces allí quizá la gráfica sería un poco más clara. Aquí tenemos un en blanco que podríamos quitar de acá, del filtro. Recuerde que al hablar de formatos es como usted personaliza como mejor le vaya, cree usted que le vaya resultando, ¿verdad?
Entonces aquí lo que hice, pues nada más fue cambiar el mínimo, ¿verdad? Si deseáramos que cambiaran las unidades, dice aquí va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, quizás es lo más conveniente, puesto que hay un... Y si no, aquí le cambiamos la escala. Si queremos que vaya de 5 en 5, igual ahí vamos viendo que vaya de 5 en 5. Si queremos que vaya de 15 en 15, ahí están las escalas. Pero quizás la más representativa es dejarla en 10, por ejemplo. Y esa gráfica realmente no le encuentro mucho sentido, pero veamos esta como para poder personalizarla. Aquí podemos variar los colores entre puntos. Aquí se viene haciendo igual un tanto innecesario lo de la leyenda, porque en el eje estamos viendo lo mismo, entonces podría eliminarla. Si hay cosas que no se van a eliminar, no se van a ocupar, pues entonces mejor la borramos como para tener una mayor claridad en el gráfico. Lo mismo aquí, si solo son dos cosas las que estamos graficando, tal parece que no tiene como tanto sentido escribir un título y le dejamos el nombre del competidor y los puntajes. Podemos venir aquí a los botones de campo y ocultarlos. Si fuese así, como para tener una zona más, como más clara y que solo aparezcan elementos en el gráfico que sean como los más útiles. Aquí aparece un en blanco y podría venir a quitarlo de acá también para que no nos aparezca. Estos gráficos podríamos llevárnoslos, por ejemplo, a otra hoja, a ellos solitos si quisiéramos. Voy a traerme los gráficos nada más, solo a estos dos para el ejemplo. A ver, vamos a hacer más pequeño. Y aquí está el otro gráfico. Entonces ahí. Veamos qué más diseños le podemos seleccionar. No sé, podemos dejarlo como con este y este igual, poder dejarlo, seleccionar ese, por ejemplo. Buenas noches, Edith, bienvenida. Aquí quizás se ve un poquito, quizás se aprecia un poco mejor este gráfico, puesto que ha desaparecido el eje de aquí como para poder dar un poco de más espacio y solo nos aparece aquí la parte de los países. Entonces aquí tenemos una comparación de competidores y puntos, países y puntos. Entonces recuerde que si estamos, por ejemplo, en la pestaña del análisis de gráfico dinámico, nos aparece aquí la segmentación, que ya sabemos, ¿verdad? Aquí aparece país y aparece competidor. No lo tenemos por disciplina, porque nos dimos cuenta que por disciplina, haciéndolo en suma nos da lo mismo, haciéndolo en promedio, pues nos da lo mismo. Entonces, en este ejemplo, al parecer no era como tan, no tenía como tanto sentido, puesto que presentaba la misma cantidad. Entonces hemos dejado solo esas dos variables, por ejemplo, y aquí pues ya sabe, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si seleccionamos Argentina, nos aparecen los competidores de Argentina. Si seleccionamos a Ricardo, pues nos aparecen los puntos de él. Cuando activamos la segmentación, se nos activa. Aquí no aparece nada porque he seleccionado los filtros que he seleccionado, no corresponden, no hay valores para esos filtros que se han seleccionado. Entonces, recuerde que en el segmento aparecen conexiones y aquí quizás en lugar de que
de que aparezca eso, por ejemplo, de tabla dinámica 5, 6 y 7, y como para saber cuál es cuál, mejor le damos un nombre. Voy a quitarle aquí, voy a seleccionar todo. Lo que pasa es que aquí tengo otro filtro. Voy a seleccionar todo. Ah, aquí me aparece un en blanco que voy a eliminar. Y vamos a ver aquí en los segmentos, voy a borrar los filtros. Y aquí igual voy a eliminar ese en blanco que está ahí. Y entonces esta tabla dinámica dice que se llama tabla dinámica 5. Entonces, pongámosle mejor un nombre que se asocie con lo que está mostrando. Ahí sería competidores. Le puedo poner a la tabla. Y a esta otra tabla le puedo poner, se llama la tabla dinámica 7 y le voy a escribir que se llama países, como para saber qué son las tablas, porque de pronto podría usted tener muchas y eso de que se vayan enumerando por uno, dos, tres, eso puede generar y como cuál es la uno, cuál es la dos y etcétera. Entonces, aquí quizás voy a seleccionar, vamos a ver, aquí, como la letra un poco más pequeña, tal vez. Y ahora sí, digamos que selecciono este segmento y en conexiones de informe ya nos aparecen los nombres que nosotros le hemos asignado. Le vamos a decir que los informes los conecte, ¿verdad? Y aquí así se llama esta herramienta, conexión, que lo conecte tanto a la tabla competidores como a la tabla países que acabamos de cambiar. A esas dos, porque ya dijimos que la tercera tabla no tiene tanto sentido. Voy a presionar aquí aceptar. Y entonces aquí, cuando yo selecciono Argentina, aparecen los competidores de Argentina y cuántos puntos tiene el país de Argentina. Voy a seleccionar este otro segmento y voy a ponerle aquí en conexiones igual que me enlace o que me conecte las tablas a las que quiero yo que estén cambiando a la vez, ¿verdad? Como para tener una comparación de las dos cosas. Entonces ahí, si ponemos, por ejemplo, más países, ponemos Argentina, Colombia. Entonces ahí se puede notar que aparecen los competidores de los dos países y aparecen los puntos de los dos países que se han seleccionado. Entonces ahí pues podemos aquí borrar los filtros y vea que si voy cambiando los segmentos, voy teniendo como una idea más general. Ah, voy a ver aquí voy teniendo una idea más general de las distintas variables, ¿verdad? Veamos si quisiéramos como presentar esto, ¿verdad? A esto sí, que quizás podríamos darle como un título general. Voy a insertar aquí unas filas. Esto incluso, si lo queremos más pequeño, lo podemos hacer más pequeño, lo queremos hacer más grande, igual. Recuerde que aquí podemos cambiar las columnas. Si, por ejemplo, quisiera dejar dos columnas. Lo mismo con el competidor, si quisiera dejarle dos columnas, se lo cambio acá. Y aquí puede ser que ya quizá cuando se están presentando como resúmenes de información, entonces ahí ya podemos elegir algún título, ¿verdad?
qué sé yo, comparación de variables, no sé, comparación de variables. Entonces ahí pues esto ya es en el caso que se tenga que presentar esto, ¿verdad? Aquí le podemos dejar. A veces quitamos las líneas de cuadrícula para que sea, para que sea como un poco mejor. Aquí simplemente le vamos como cambiando tal vez algún tipo de letra, algún tipo de color. Esas letras son tan difíciles elegirlas porque no hay una que uno diga, ah, qué bonita. A menos que se consigan otras, ¿verdad? Y aquí en la segmentación podemos decirle, ok, que nos dé un, no sé, un, como un estilo diferente a la segmentación. Y pues ahí podemos observar y ya decíamos, ¿verdad? Si solo queremos, por ejemplo, observar al país de Chile, solo eso se va a mostrar. Y están conectados los dos gráficos por la conexión que hicimos entre ellas. Ahí aparecen nomás los puntos y igual, ¿verdad? Podemos venir a cambiar el tipo de gráfico. Si estamos comparando como solo una variable, allí puede ser que no, igual no tenga esto mucho sentido porque solo es una variable, ¿verdad? Podemos cambiar, entonces decirle Chile y Perú. Y allí también podemos tener idea, ¿verdad? A esto cambiarle las barras. Pues ahí va a depender. Como para aplicar la variación en los, como en los cuatro gráficos más utilizados, que sería, o que son un poco más representativos. Todos se pueden usar, pero dependiendo de qué es lo que se quiera presentar, ¿verdad? Entonces tenemos el de columnas, línea circular, barras, áreas, que son como los más representativos. Voy aquí a agregar una hoja y voy a hacer, por ejemplo, ver aquí. Pero voy a cerrar esto para no. Digamos, aquí tenemos, podría modificar esa base de datos, pero bah, vamos a escribir, por ejemplo, escribimos fecha, escribimos número de cliente, nombre, cliente A. Cliente B, y no sé, aquí tal vez C01, C02. Por ejemplo, 30 de septiembre de 2022. Aquí vamos a tener la misma fecha. Y vamos a ponerle ciudad, departamento, vendedor, vamos a ver aquí,
ver. No sé escribir. Mejor uno. Y aquí en la zona, vamos a ver. Centro, no sé, tal vez. Quiere ingreso de $20,000. Entonces, digamos que una tabla más o menos así. La vamos a hacer tabla. Y digamos, vamos a hacer, por ejemplo, solo vamos a hacer como una comparación de ingresos nada más. Y en los gráficos, pues es mejor tener solamente dos variables, algo que represente filas y algo que represente los valores. Y es mejor tener algo así como esto para hacer como una comparación, porque si uno trata de representar muchos datos en un gráfico, entonces puede ser que no sea muy comprensible. Entonces, mejor tratemos de hacer algo comparativo utilizando un gráfico por cada variable para que sea un poco más claro y mejor hagamos una hoja resumen. Esa es como una sugerencia, ¿verdad? Allí va a depender de la necesidad de que cada uno de ustedes tenga. A lo mejor no le vaya a servir algo así, pero quizás en la mayoría de casos es mejor presentar como variables así. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a ver, hacer una tabla de una sola vez, un gráfico dinámico. Lo voy a hacer en una nueva hoja. Esa tabla se llama tabla 1 como su nombre predeterminado. Entonces, en ese gráfico, digamos que voy a querer la fecha y el ingreso. Y digamos que voy a borrar este de fecha para que solo me quede el mes. Entonces, claro, en la hoja yo solo he colocado esas fechas. Si tuviésemos más datos, aquí le voy a colocar, como para ubicarnos en dónde estamos, le voy a poner aquí gráficos y a esta le voy a poner que es la o base de datos, como nuestra base de datos. Y va, digamos que ese ya podría ser un gráfico que solo me esté mostrando
el mes y el ingreso que se tuvo en ese mes. Puede ser que la siguiente variable sea la zona, por ejemplo. Aquí hay pocos, súper pocos datos a los miles que podríamos estar utilizando en un día a día. Entonces, digamos que la siguiente comparación que quisiera hacer sería la zona con ingreso. Estoy comparando la misma variable de los ingresos con filas distintas. Entonces, digamos, voy a insertar el gráfico dinámico. En una hoja de cálculo existente, me voy a ir aquí a... Aquí no importa la ubicación porque la idea que llevamos es que estos gráficos aparezcan resumidos en una sola, como para tener ideas si queremos hacer la conexión del informe y tener un panorama general por variable. Entonces voy a insertarlo ahí y el gráfico en este caso lo vamos a hacer por... lo vamos a hacer por zona y también por ingreso. Entonces ahí tenemos ya el segundo gráfico, pero vamos a hacerle un gráfico distinto. Y esa también es la idea, que tengamos como variedad de gráficos, qué es lo que mejor pueden ir presentando. Voy a dejarle el de líneas así, aquí quizás no va a ser tanto, el circular puede ser. Podríamos hacer la otra combinación de vendedor, por ejemplo. Aquí el vendedor, como son distintos vendedores, ahí no nos va a parecer como tan resumido, pero veamos qué sucede con si inserto la combinación de vendedores. En una ubicación, voy a ver acá, por aquí. Y en este gráfico solo voy a mostrar vendedor e ingresos. Vamos a cambiar el tipo de gráfico y vamos a ponerle que sea el de barras. Y aquí le podemos poner en las propiedades que nos varía colores entre puntos. O simplemente se viene aquí a los diseños rápidos y usted elige qué necesita, o simplemente se vienen los estilos de diseño. Y igual, ¿verdad? Usted aquí puede seleccionar los que sean o venir a variar los colores entre puntos. Y allí vamos, como así las gráficas nos van quedando como un poco más claras. Yo les estoy borrando, por ejemplo, lo de los botones de campo, ¿por qué? Porque si estoy presentando resúmenes de gráficos, ya estoy teniendo la idea de la variable. Aquí, sin un título, sin una leyenda, yo puedo entender que ese gráfico me está mostrando competidores y puntos. Entonces, es un poco más útil hacer este tipo de cosas. Aquí quizás solo por hacer un pequeño cambio, voy a poner aquí al vendedor 1 y 2 aquí, nomás por cambiar, y me voy a ir a actualizar esta tabla dinámica como para como ver un poquito la diferencia. ¿Y qué más podría sacar de esta base de datos? Puede ser por ciudad, puede ser la siguiente. Voy a insertar el otro gráfico y le voy a decir siempre aquí en la misma hoja, que podemos decir que sea, ese gráfico va a ser por ciudad. Recuerde, estamos comparando nomás ingresos con otros valores, ciudad e ingreso. Entonces, esto es como lo más recomendable, ¿verdad? Si se quiere presentar como un tipo de informe así. Entonces, aquí dejamos en los ejes y en los valores. Recuerde que todo esto usted lo puede venir a cambiar.
Eso ya lo vimos en ocasiones anteriores. Aquí solo le voy a ocultar los filtros porque tenemos el objetivo de utilizar los segmentos y utilizar la conexión. Entonces, aquí vamos a cambiarle el tipo. Ya utilizamos el de columnas, el circular, el de barras y podríamos utilizar aquí el de áreas, aunque habría que considerar si realmente el de áreas, el de líneas puede ser, o este de anillos, le va bien también al de anillos. Y entonces tenemos cuatro variables a comparar y tenemos aquí ingresos por mes, ingresos por zona, ingresos por vendedor, ingresos por ciudad. Ya que tenemos eso, podríamos ya llevarnos estos gráficos a otra hoja limpia. Vamos, voy a hacer aquí otra hoja en donde voy a escribir, por ejemplo, aquí usted puede poner análisis de variables o escribir. Creo que ya le había llamado, no me acuerdo si había llamado una hoja, no la habíamos nombrado. Podemos escribir, por ejemplo, resumen. Y llevarnos estos gráficos. Esto puedo irlo seleccionando todos a la vez. Presionando la tecla Shift, puedo darle un control C y venirlos a pegar aquí con control V. Pero eso sí, aquí vamos a tener que hacer algunos ajustes porque así como están, pueda que no nos den la mejor idea. Entonces, aquí igual voy a dejar un espacio porque si se trata de mostrar estadísticas, pues algún tipo de encabezado deberíamos tener, ¿verdad? Entonces ahí, aquí igual, usted puede escribir en las celdas o venirse a insertar un texto Word, por ejemplo, si usted quisiera. Esto ya, cuando se habla de diseño, se habla de artístico, pues allí su imaginación, su creatividad, sus requerimientos, de acuerdo a cómo se lo están pidiendo. Puede venir a utilizar un Word, puede venir a utilizar un cuadro de texto, puede venir a utilizar una forma, colocar el logo de la empresa, lo que se desee, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, vamos a insertar un rectángulo, cualquier forma puede ser, y escribir allí, por ejemplo, solo que esos valores predeterminados de Excel son tan así como muy no tan chévere, ¿verdad? Pero vamos a ver los predeterminados, ¿verdad? Pero usted puede venir a cambiar y aquí venir a decir, no sé, igual puede poner imágenes, qué sé yo, dejar eso, un contorno de forma como que sin contorno, o esbozado, aunque no iría como tan bien quizás, pero algún efecto como de iluminación, qué sé yo. Luego vamos a editar texto y aquí solo venimos a centrar. Y aquí podemos escribir lo que estamos mostrando, ingresos por variable. Y esto vamos a ponerle una, no sé qué sé yo. Las letras script a veces son bonitas, pero en los informes puede ser que no quede muy bien. No sé, vamos a ver. Como les decía uno aquí, pues, a menos que se descargue unas fuentes y uno diga, ay, pues qué bonita, qué profesional, qué formal, como para cambiar la predeterminada, ¿verdad?
por ejemplo, esto simplemente es formato, ¿verdad? Y recuerde que hablar de informes también, ingresos por variable. Esto no se ve tan chido, pero. Entonces aquí venimos y la verdad que en los informes el diseño es importante. Así que si tiene que invertir tiempo en diseño, es importante que invierta tiempo en diseño. Porque también eso es importante en los informes. Entonces, porque como entra también la información, es mucho más fácil poder analizar un poco la información. Aquí, por ejemplo, tengo que venir a ocultar los botones de campo porque, a ver aquí, si nos mostró esto, ocultar todos. Aquí, pues ahí depende. Aquí el título no nos sirve. Igual lo vamos a quitar porque nosotros vamos a estar sabedores de lo que va a ir haciendo nuestra gráfica. Quiero ver, aquí nos aparece este. Vamos a quitarle, ocultar todos. Vamos a quitarle ese título. Le quitamos esa leyenda que no está haciendo mayor cosa. Y luego los otros gráficos que aparecen aquí. Algunas veces igual, ¿verdad? Si no hay que presentar información colorida, no se presenta información colorida, simplemente. Aquí vamos a ver, vamos a dejarle sin línea los bordes. A ver aquí donde dicen los elementos. Elementos sí, muy probablemente que sí sirvan, ¿verdad? A menos que quitemos el eje vertical y le dejemos un gráfico como esto, por ejemplo, y allí viene a ser innecesario el eje vertical porque ya nos está mostrando los valores de la columna. Entonces, aquí vamos a borrarle el. Vamos a. Igual podríamos hacer que los valores de este eje tampoco aparezcan. Y podríamos dejarle etiquetas como para que. Y aquí. Si no queremos las líneas de cuadrícula tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo los gráficos, es bueno que vayamos viendo qué es lo que en realidad se necesita y qué es lo que no. Entonces aquí en diseño podríamos decirle que las líneas de cuadrícula, vamos a ver, dice horizontal, vertical, más opciones de línea, vamos a ponerle aquí sin línea para que no nos muestre las líneas, pero si las quiere, pues ahí las deja. Aquí tenemos el otro gráfico. Pero tenemos que ir haciendo que esto quede como un poco visible, ya que esa es la idea. Le quito todo lo demás porque los segmentos son los que nos van a ir ayudando a filtrar esos informes. Entonces, esto igual podríamos dejarlo más pequeño.
Y entonces aquí la idea es esa. Y lo mismo, ¿verdad? Si quieren, aquí porque aparece de manera predeterminada estos menús que están mostrados, pero si no quisiéramos que se mostraran, pues aquí podemos igual contraer la cinta para tener mayor visión e ir aclarando, ¿verdad? Pero esto de no tener las opciones, a mí, si yo no he terminado algo, todavía no lo oculto. Hasta que ya vamos a hacer una presentación, entonces aquí, digamos. Y aquí se nos viene entonces la necesidad de poder insertar una segmentación y ahí tenemos qué es lo que está mostrando cada uno. Voy a ir aquí a la segmentación y lo que hemos hecho es que hemos hecho una gráfica. Meses ingreso, zona ingreso, vendedor ingreso y ciudad ingreso. Esas son las cuatro variables que hemos utilizado. Entonces ahí vamos a presionar aceptar para tener los segmentos e ir haciendo la conexión e ir haciendo los filtros. Aquí quizás vamos a tener que ir ajustando. Voy a tener que ir cambiando como a dos columnas, ir haciendo esto más pequeño como para tener un poco de más espacio. Esto, por ejemplo. El vendedor es igual, dos o tres columnas como las que usted vaya considerando necesarias, de acuerdo a espacio. Claro, aquí va a ser un tanto difícil, pero ahí está ya el nombre de los vendedores y nos falta el segmento de la ciudad. Vamos a dejarlo igual en dos columnas y vamos a ponerlo con, o dejarlo. Y ahí pues solo vamos como cambiando lo que se vaya viendo mejor, ¿verdad? Igual si quiere ir, que cada segmento tenga como su color, pues. Entonces aquí lo único que resta es que mejor le ponemos dos para tener una mejor visión. Voy a seleccionar el segmento, voy a irme a conexión y aquí es donde viene algo que tenemos que cambiarle el nombre a la tabla para saber dónde teníamos los gráficos y aquí mejor vengo y digo, esta tabla me está representando aquí en el nombre. No le dejemos esos números porque no vamos a saber qué está haciendo la tabla 8 o la tabla 7. Entonces, esta me está presentando meses. Esta me está presentando, le cambio el nombre a la tabla y me está presentando zona. Esta tabla me está presentando vendedores y esta tabla departamentos. Entonces, cuando venimos a la hoja resumen, venimos a la segmentación, a la conexión y ahora digo, marco las variables que he querido mostrar, departamento, meses, vendedores y zona. Entonces presionamos aceptar, igual hacemos con el otro segmento que nos cambie las tablas que necesitamos que vayan cambiando, que nos cambie las mismas. Hago las mismas selecciones,
Ahí me voy fijando qué es lo que tengo que ir marcando. Entonces aquí en las conexiones hago la selección de las variables para que esto esté conectado y pues podemos ir validando la información de acuerdo a lo que se vaya a desear, ¿verdad? Entonces ahí, si yo presiono cualquier filtro, vamos a verlo. Si, por ejemplo, aquí selecciono septiembre, ahí tengo un cambio. Vamos a ver, vamos a cambiar quizás el diseño a esta, como para tener, vamos a ver qué diseño nos va mejor. Ok, dejemos así esa. Estoy eligiendo nada más septiembre. Estoy eligiendo octubre. Octubre. Ah, a ver, aquí solo me está. Veamos si selecciono, por ejemplo, vendedor. Ya hizo el cambio en todas las gráficas. Solo tengo el vendedor 1, pero si quisiera hacer una comparación del vendedor 1 con el vendedor 2. A ver, aquí vamos a revisar aún las conexiones. Aquí está todo seleccionado. Aquí está igual todo seleccionado. Solo verifico, o sea, sé que ya están hechas las conexiones. Si no tenemos algún cambio en la gráfica, puede ser que no estén los datos como en todo, ¿verdad? Entonces ahí aparece el mes de octubre para la zona, para la ciudad y aquí sí vamos a cambiarle un poquito a un estilo un poco más claro. No sé, tal vez dejarle esa, aunque casi no se ven los números. Esa se ve un poco mejor. Y allí va diciendo usted, ok, vamos a ver la zona centro y los 2 meses, por ejemplo. Entonces ahí está, y aquí hay bastantes filtros. Aquí, por ejemplo, está, si dejo a todos los vendedores, están los meses, está solamente la zona centro, están todos los vendedores y están todas las ciudades. Entonces, aquí hay un filtro. Si yo dejo, pues borro como todos los filtros, pues allí vemos que van cambiando como todas las variables de zona, de meses, de ciudades y de vendedores. Entonces, así, claro, usted lo va a dejar mucho mejor. Entonces, así es como puede hacer su resumen, hacer su comparación, hacer sus conexiones, hacer sus informes. Y pues allí usted va a ir explorando, de acuerdo a cómo usted vaya explorando, así pues va a ir usted cambiando y personalizando de acuerdo a los cruces que usted considere que puede hacer y que necesita. Muy bien, vamos a llegar hasta acá. Les felicito por haber llegado hasta el final. Les agradezco mucho la tolerancia, más allá de eso, que usted haya mejorado un poco sus procesos laborales. Así que ha sido un gusto, muchas gracias. Y muchas felicidades. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.